En este breve vídeo vamos a hablar de los valores faltantes o missing values en inglés. A menudo tenemos valores que nos faltan porque no hemos recogido un determinado valor, porque se nos muere una planta en un momento determinado y vamos a ver cómo tratar este tipo de datos con R. Vamos a cargar un fichero de datos que es básicamente el mismo que teníamos en el ejemplo de regresión, pero en el cual nosotros aleatoriamente hemos eliminado algunos valores, de manera que estos valores serán faltantes. Si buscamos en el data frame una vez incorporado en R, vemos que nos codifica estos valores faltantes como NA. Bien. Si vemos la concentración o la absorción, veremos que en algunos momentos tenemos estos valores faltantes, 3 para la concentración y 2 para la absorción. Tener valores faltantes tiene algunos inconvenientes como mínimo. Vamos a ver, por ejemplo, el gráfico entre la absorción y la concentración. Y vemos que tenemos solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Es decir, tenemos un punto para cada uno de los datos en los que hay dato para sea tanto la concentración como la absorción. Cuando nos falta la concentración o nos falta la absorción, este valor no aparece en nuestro gráfico. De la misma manera, si sumamos concentración más absorción, por ejemplo, vemos que tendremos un valor faltante en cada una de las observaciones en las que o bien la concentración o bien la absorción nos faltaba. Bien, ¿qué podemos hacer con estos? Primero, identificarlos. Cuando tenemos una base de datos grande, a lo mejor nos cuesta un poco detectar estos valores. Con la función is.na nos va a devolver un valores lógicos que será verdadero, true cuando sea un valor faltante y falso cuando no sea un valor faltante, cuando realmente tengamos ese valor. Y vemos que efectivamente tenemos true, dos, tres trues en la concentración, que son los tres valores que nos faltaban. Ya vimos que podíamos sumarlos y saber cuántos valores faltantes. En este caso tenemos tres valores faltantes. Y lo mismo podíamos hacer con la absorción, de la cual sabíamos que teníamos dos valores faltantes, que es exactamente el resultado que tenemos. Tenemos dos NAs, dos valores faltantes. Podemos poner estos valores, esta secuencia, estos vectores de true o false, de verdadero o falso, nos identifica cada valor si es faltante o no, en una variable. Por ejemplo, en NA-conc nos pondrá un valor verdadero si hay un NA en la concentración y falso si no hay un valor faltante en la concentración. Podemos ver este valor. Y lo mismo podríamos hacer con la absorción o con AA, que es la suma de la concentración y la absorción, y ver estos valores. Y habíamos visto que podemos ver este vector de valores lógicos que nos dice si hay faltante o no hay faltante, y con el punto de exclamación obtenemos el opuesto, el contrario. Y cuando tenemos false tenemos true, cuando teníamos true tenemos false. Es decir, esto lo que nos da es la secuencia de los valores reales, de los valores con valor numérico, aquellos en los que no nos falta un valor. Un pequeño problema con los valores faltantes es que si queremos calcular la media de un vector con valores faltantes, nos devuelve un valor faltante. Para solventar este problema, podemos añadir un parámetro al comando, a la función, que es na.rm igual t. Esto nos dice na.rm es na remove. Remove es borra. Bórrame los na, bórrame los datos faltantes, igual a true, igual a verdadero. Si hacemos esto, entonces ahora sí que podemos obtener un valor numérico. Otro tipo de valores son los NaN, not a number, no un número.
Es el resultado de una operación matemática que nos da un resultado imposible, un resultado no definido. Vamos a ver un ejemplo. Generamos la secuencia y la colocamos en A de los valores que hay entre menos 5 y 5 con intervalo de 1. Por lo tanto, en la variable A tendremos la secuencia menos 5, menos 4, menos 3, etcétera, etcétera, 3, 4, 5, de menos 5 hasta 5. Podríamos obtener los logaritmos de estos valores. Y en ese caso, para todos los valores negativos, tenemos NaN. La función logaritmo no está definida para los valores negativos. Para el 0 tenemos un menos infinito, que esto sí que es un número. Es infinito, menos infinito en este caso, pero es un número. En cambio, el logaritmo de los números negativos es un no número, no está definido. Una vez hemos definido la variable log a que contiene los logaritmos, ver si es un NA, si es un valor faltante. Y efectivamente vemos que los NaN, not a number, son tratados exactamente igual que los NA, que los valores faltantes. Y nuestro vector de valores faltantes nos dará que los cinco primeros, de menos 5 hasta menos 1, son faltantes, mientras el resto son valores numéricos. Podemos ver del vector A que hemos generado antes de la secuencia de valores faltantes y poner todo esto en un data frame para tenerlo un poco ordenado. Y vemos que el valor, por ejemplo, 5, no es un número faltante, tenemos su logaritmo, cual tampoco es un número faltante. El 0 no es un número faltante, su logaritmo es infinito, lo que no es un número faltante. Y en cambio, cualquiera de los números negativos no son un número faltante, pero su logaritmo sí que es un NaN que es tratado como un número faltante. Bien, y con esto terminamos el vídeo.